Si quieres esta y otras fantásticas figuras, visita Big Bad Toy Store en el link de la descripción. ¿Qué tal, transfans? Este es Trooper y les doy la bienvenida a otro nuevo video review. En esta ocasión les traigo a Motor Master de la línea Combiner Wars, clase Voyager. Y pues aquí lo tenemos ya. Una muy, muy buena figura. La verdad es que me quedé bastante satisfecho. Si bien no son los colores que hubiera esperado, porque pues Motor Master es de básicamente color negro, pues está semejando a lo que es la caja, ¿no? La caja es color gris y el Motor Master es negro. Cosa que va a corregir Takara Tomy. Pero esto pues no me molesta tanto. Está bastante bien el trailercito este. Y pues aquí lo tenemos. Aquí podemos ver que pues trae sus armas. Se pueden poner ahí en unos postes. Bastante padres. Vamos a dejarla por este lado. Rueda bastante bien. Está pesadito. Es bastante sólido. Y pues no tiene muchas aplicaciones de pintura, como se pueden dar cuenta. Faltan algunas, aquí atrás no hay nada. Los rines, pues sí, hubiera esperado unos rines color metal. Pero nada que no se pueda arreglar con alguna Repro Label o alguna pintada. Tenemos por acá a Galvatron, para que se den una idea del tamaño. Galvatron pues ya lo conocen. Vamos a subirlo aquí para que vean el largo. Son muy similares. Y pues ahí lo tenemos. Bueno, lo primero que vamos a hacer es vamos a proceder con la transformación, pero no todavía a modo robot. Vamos a transformarlo en su modo combinado. Bueno, lo primero que vamos a hacer es abrir de aquí a los lados estos paneles. Ok, ahora pues de una vez vamos a hacer lo que son las piernas hacia atrás. De aquí vamos a separar lo que son estos brazos. Estos los vamos a echar hacia atrás. Llevamos esto hacia abajo y pues ya casi está en modo robot, pero eso lo vamos a dejar para el final. Ok, aquí los brazos, lo que vamos a hacer es girarlos de esta manera. Y aquí qué mentiroso, van a ser hacia atrás. Ok, giramos de esta manera. Aquí hay un poste que vamos a insertar así. El puño lo echamos hacia atrás y todavía tengo que hacer más arriba esta cosa. Okay. Resultó que salió más alto este cuate. Bueno, ok, lo echamos hacia atrás el brazo, como lo hicimos del otro lado, y aquí vamos a asegurarlo, que no queda muy seguro, por cierto. Echamos hacia atrás esto. Y aquí, si queremos o no, podemos angular estos paneles. Bueno, de aquí abajo vamos a separar las piernas. Vamos a girarlas. Separamos aquí un poco. Giramos así. Creo que vamos a girar otra vez de esta manera. Ponemos en ángulo. Y estos paneles vamos a subirlos y vamos a insertarlos en unos postes que tiene ahí en los muslos, que no aseguran muy bien. Qué raro. Y si se dan cuenta, pues tenemos que volver a separar más las piernas, de modo que quedan en este ángulo. Los pies de Motor Master los vamos a hacer hacia un lado, así, para que no estorben. Y vamos a bajar lo que va a ser el taparrabos. Abrimos el pecho, subimos la cabeza de esta manera y pues ahí está
listo para ser combinado. Esta es la manera pues oficial. Ya hay otras maneras que otros coleccionistas han ideado para darle otro look a lo que es la parte de las ingles, pero a mí no me molesta, en realidad se ve bien. A mi gusto, no me molesta que se vea tan chaparro. Bueno, pues ahí lo tenemos, ¿no? Aquí en la parte del pecho se supone que pues vamos a meter a Blackjack, pero no lo compré puesto que estaba obligado a comprar a Hoffer para podérmelo traer, y no quiero a Hoffer, así que va a tenerse que esperar Blackjack para estar en la colección de Trooper. Pues esta es la manera en cómo se transforma, y pues de aquí vamos a llevarlo a modo robot. ¿Qué les parece? Bueno, al robot Motor Master. Vamos a cerrar el pecho, bajar la cabeza. Aquí vamos a bajar estos paneles, desconectamos de ahí. Y aquí, ok, vamos a tener, los dejé al revés, así es como debe estar, ok. Ahora los paneles estos los vamos a hacer así, los desconectamos, los llevamos hacia atrás y giramos completamente el brazo, bajamos la mano aquí, de este lado también bajamos, giramos totalmente, volvemos a doblar, bajamos y aquí vamos con el dedo a presionar cualquier lado, ya sea el izquierdo o el derecho, a que haga clic y la cabeza de Motor Master gire para descubrirse. Y pues ahí lo tenemos, amigos y amigas, Motor Master ya transformado. Me gustó mucho cómo se ve este cuate, la verdad es que no le duele nada. Tiene una estética muy imponente, y algo que me gustó mucho es que no tiene patas huecas o brazos huecos como lo son otras figuras, ¿no? Como el Jetfire Leader Class. Se ve bastante bien. Voy a traer al escenario aquí a Springer, y por este lado a Arcee, para que se den una idea del tamaño. No, como ya tengo transformados a sus componentes, a los otros Stunticons, pues no los voy a poner aquí para no perder tiempo en transformarlos. Pero bueno, ahí se dan una idea bastante clara de el tamaño de Motor Master, que es muy bueno. Y vamos a ponerlos por acá. Pues ahí está. Articulaciones, pues los brazos los puede girar totalmente, así los antebrazos. Los codos pues los puede mover en un ángulo de 90 grados solamente. No tiene articulación en la mano, en el puño. La cabeza viene en un ball joint, que está decente. Tiene articulación en la cintura propia de la transformación. Y articulaciones de cuerda. Bastante buenas. Solo que aquí de este lado está muy dura esta cuerda, así que no la voy a mover. No tiene articulaciones en las pies, salvo esto, que es parte también de la transformación. Y son todas. Vamos a verlo de cerca este cuate. Miren nomás. La verdad es que sí se ve muy padre este chico. Este Stunticon, ¿cómo les gusta más? ¿Así de lado? Vamos a darle un acercamiento a la cara. Se me hace algo interesante porque parece asiático. Está muy de moda ahorita la cultura asiática en el gusto de la gente. Y pues yo creo que
que les va a gustar este Motor Master. Por último, pues vamos a ponerle su arma, que pues ya viene en dos partes. Y pues ahí tenemos ya listo a Motor Master para irle a partir su mandarina en cajos, para irles a dar unas patadas a los Aerial Bots. Pues ahí está, amigos y amigas, Motor Master de Combiner Wars, una figura que recomiendo bastante. Si se pueden hacer del de Takara, yo creo que va a valer la pena también. Yo creo que sobre todo por él, porque va a tener un aspecto genial. Bueno, pues ahí, si quieren echarle sus Repro Labels, creo que se va a ver bastante bien. Dense una vuelta en la página, se ve muy bien. Y pues nos vemos en el próximo video. Cuídense, este fue Trooper y este fue Motor Master de Combiner Wars clase Voyager. Para todos ustedes, nos vemos a la próxima. Cuídense, chao.